Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a una otra nueva serie que es Super Smash Brothers de 64. Y ahora vamos a comenzar. Primero muestro los datos del personaje que voy a escoger. En este caso, Mario. Es más conocido como el plomero bigotudo quien luchó contra las tortugas, contra la tropa de tortugas, con su distinto acción de salto. Es internacionalmente un héroe famoso que ha actuado como referee, como conductor e incluso un doctor. Él está vinculado con Peach, con la princesa Peach del Reino Champiñón por años. Pero estos días su verdadera relación es un misterio. Y apareció en Super Mario Bros., en Super Mario Kart del Super NES y Mario Kart 64 del Nintendo 64. Pero su primera aparición ha sido el Donkey Kong. Y ahora vamos a ir a un... Ups. Me equivoqué. Vamos a un jugador y vamos a mostrar sus movimientos. Y listo. Y como ven, ahí están sus movimientos, su acción de A. Vamos a ver qué tanto daño le hace. Un golpe. 2% de daño. ¿Y qué tal el combo? Seis todo el combo. Y es un combo de 3 golpes. Le causa 8. Y listo, le causa un 13 de daño. Bueno, realmente causará 13. No, 17. Le causa entre 13 y 17. Creo yo. Vamos a ver. Este movimiento le causa 7. Y es el causa 6. Y vamos a hacer el cabezazo 19. Y puede mandar a volar a su oponente. Vaya cabeza que tiene Mario. Y golpe bajo. Le causa 9 y otro golpe bajo, 17. Y ahora probemos los especiales. La bola de fuego le causa 7 de daño. Bueno, cerca le causa... Bueno, le causa 6 de daño. 6 de daño. Y el salto de moneda le causa 15 con un combo de 9. Sí, le causa entre 15 y 14. Y vamos a probar el Mario Tornado. 13 de daño con un combo de 13. Y nos vamos de aquí. Y ahora vamos a un jugador. Y como sabrán, vamos a escoger a Mario. Versus Link. Y como ven, Mario sale de las tuberías.
Bueno, después de todo, en el videojuego que viene también se va entrando por las tuberías a ciertos lugares. Toma, toma ya. Ah, olvidemos hacer el barrido. Pero bueno, no pasa nada. Uy, tremendo barrido, lo manda para el otro lado. Y tremenda patada voladora de Mario. Y listo, fuimos rápidos a la hora de enfrentarnos a Link. Siguiente batalla. Los Yoshi de colores. Y sí, no son skins ni nada, sino que son... Los Yoshi son de distintos colores. Y... Bueno, vamos a intentar el tornado. Wow, casi. Y no, señor, no vas a coger el martillo, lo cogeré yo. Toma. Y ese martillo es sacado del Donkey Kong, de las arcades y del NES. Tanto de las arcades como del NES. Wow, qué buen salto tornado. Y tremendo salto. Y la burla es como crecer, básicamente, haciendo referencia al Super Champiñón, que lo convierte en Super Mario. Fox McCloud. Ese es el verdadero nombre de Fox. Fox McCloud. El nombre completo, más bien. Y toma. Uy, vaya. Vaya contra que me ha hecho. Y sí. Les cuento que Fox es un oponente duro de vencer. Toma. Uy. Bueno. Uy. Bueno, por poco. Uy, de refilón. Easy, su combo es de 13. Y tremendo patadón le dimos a Fox. Y bueno, con una bola de fuego ya no le dejamos sostenerse de la plataforma. Dispara los blancos. Es que las tarjetas. ¿Tan mal inglés tengo? Toma. Una bola de fuego bien dada. Y. Uy, por poco. Toma. Destruimos los blancos. Y. ¡Complete! ¡Esto es! Here. ¡Let's go! ¡Perfect! ¡Perfect! Ah, por cierto, la primera vez que jugué el Super Smash Bros. Al Mario de color amarillo lo confundí con Wario. Bueno, tal vez por el color. Tal vez lo confundí con el color. Uy, vaya contra que me hizo el Wario. Bueno, en realidad es Mario, pero ya lo entienden. Es por el color. Me encanta traer esos barridos. Toma. Y vamos a... Vamos. Bueno, con... El Fox casi cae. Uy, tremendo. Y, uy, eso estuvo cerca. Uy, casi. Y gracias a Fox, hemos ganado. Bueno, también gracias a mí. Buen amigo. Versus Pikachu. O Pikachu en... allá en... aquí en Latinoamérica. 2 1
¡Go! Uy, vaya, Pikachu sí que es rápido. Uy. ¡Oh, navajas de Venusaur! ¡Bola de fuego! ¡Uy, tremendo trueno! Iba a decir rayo, pero era trueno. Y como en los videojuegos oficiales de Pokémon, trueno tiende a fallar. Pero eso depende de donde esté. ¡Uy, tremendo golpe! Pikachu recibió un golpe de una caja y cayó. Vamos invictos por el momento. Bueno, ¿qué importa? Lo del diálogo. Y estamos como compañeros de equipo con Samus y con Yoshi. Vaya. Un golpe de Donkey Kong podría dejar tonto a uno. Un golpe supercargado, quiero decir. ¡Toma! No me va a paralizar este Donkey Kong. Y listo. Uy. Y listo. Vamos. Gracias, Samus. Pero pronto nos enfrentaremos. A montarnos en las plataformas. Se ha hecho. Hora de plataformeo. Bueno, Mario es el rey de... viene un plataformeo. ¿Cómo no va a dar...? ¿Cómo le va a ir mal en un plataformeo si viene de un juego de plataformas? Bueno, hay que considerar que yo lo manejo. Pero bueno, bueno, no pasa nada. Eso no va a suponer una mala suerte, ¿sí? Y por cierto, ahí se ven todos los gorros de Kirby. Más un Kirby sin gorro. Que es cuando... el Kirby antes de absorber a cualquier oponente. Uy. Uy, eso estuvo cerca. Una jugada bastante. Vaya, eliminamos al Kirby Link. Ese Kirby Donkey Kong es bastante extraño. Wow, ¿en serio no flotó el Kirby Samus? ¡Qué excepción! ¡Toma! Hasta el Kirby Yoshi dio más pelea. Me encanta la patabola ahora de Mario. Uy, ¿serio? Me lo ha cortado... ¡Ups! Demasiado tarde. Este Yoshi... Kirby Yoshi con... ¡Wow! ¡Tremendo combo! ¡Wow! A eso llamo yo un combo. Y adiós a la racha. Adiós al invicto. A la racha de invicto. Y sí, va a ser una batalla difícil contra Samus. Aram. Cada cual aparecen de formas distintas. Por ejemplo, Samus aparece como un teletransportador intergaláctico o algo por el estilo. Algo así como un punto de guardado de algunos Metroid. Y Mario, de unas tuberías. Bueno, un fontanero que proviene de las tuberías. Eso no se ve todos los días, ¿o sí? ¡Toma! ¡Puñetazo! ¡Wow! Vaya, vaya, vaya con las vallas. Vaya, vaya. Vaya con las vallas. Cuidado con el salto en barrena. Ay. Y listo. Uf, vaya puntería que mando. Ah, esa pistola es peligrosa. Y...
¡Perfecto! ¡Excelente, diría yo! Start Finish y Exit Clear. Versus Metal Mario. Esta es la primera vez que conocí a Metal Mario cuando jugué en el Super Smash Bros. Por primera vez. Bueno, incluso lo conocí primero que en el 64, en el Super Mario 64. Quiero decir, Super Smash Bros. También tiene el 64. Uy. Nunca fanfarronea. ¿Cómo se atreve a cortar mi Mario Tornado con un simple puñetazo? Uy. Flow de fuego, Ardak, arde en el infierno. Pero bueno, y listo. Na 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 na, no me encanta. Wow. Y lo derrotamos. Eso estuvo de lujo. Carrera hasta el final. Vamos a ver qué tan rápido somos. Wow. Esquivamos las tocadas del plano de Link. Del plano poligonal de Link. Y toma, ese es el plano de uno de los combatientes que vendrán a continuación. Depende de cómo me vaya. Tal vez no sea este, tal vez sea el otro. O tal vez sea otro por la velocidad. Y llegamos, no llegamos ahí sin daño, pero llegamos al fin y al cabo. Fighting Polygon Team. Luchadores de polígono. Algunos planos que hicieron para cada personaje de Smash. Ese es como el yo contra el barrio. Wow, contraataque. Toma. Fue un vano, pero tome, pa' que lleve. Toma. Por cierto, el plano poligonal de Yoshi es bien feo. Bueno, más menos feo que el de Kirby. Ese parece un, el de Fox parece como un diablito o algo por el estilo. Toma, barrido. Y puñetazo en super, el super salto. El puño de super salto. Ups, vaya, fail. Eso estuvo cerca. ¿Dónde está? Listo. Perfecto. Gracias. Wow. ¿Cómo fue que me pude derrotarlos? Ni me di cuenta. Pero bueno. Una victoria es una victoria, aunque no sepa cómo. ¡Contraataque! Toma. Uy, el... Eso, parece un Sanrio. Más que un Pikachu. Adelante, Pokémon. Sacamos a Starmie. Y gracias, Starmie, hemos ganado esta batalla. Final de Pokémon. Y nos enfrentamos a Master Hand. Vaya risa inquietante de Master Hand. Y por cierto, eso es más, parece más un guante. Bueno, por cierto, como lo habrán notado, esos disparos de Master Hand son parecidos a los de Bala. Le estamos spameando bolas de fuego hasta donde podamos. Bueno, ahora estamos spameando puñetazo hacia arriba.
Por poco. Bueno, este no. Uy, nos hemos cubierto. Wow. Quémate, quémate, quémate. Juego Patty, Patty Body. Super salto. Y ahora viene un montón de Bilbala que me impactó. Impactadamente. Bueno. Chiste malo, ¿verdad? Wow, tremendo golpe. Y toma, toma, y toma. Pero bueno. Uf. Toma, patada voladora. Final de patada voladora de Mario. Perfecto. Vaya. Y eso que he tenido poca. Sí, bueno, la buena maniobra. Y hemos ganado, y sin perder, sin siquiera un continuo. Seguramente desbloqueé a cierto personaje o a otro personaje. Bueno, a uno de los tres personajes desbloqueables disponibles para el, en este Super Smash. Y como ven, parece como si estuviéramos en un escritorio. Como si, como un juguete. Y pasamos los créditos rápido porque no me interesa leerlos todos, todos, todos. Me aflojera. You are great. Tú eres magnífico. Y somos el número uno. Vamos a ver quién se va a enfrentar. Ness. Como ven, es Ness. Como la próxima vez vamos a hacerlo tan rápido, podríamos desbloquear a otro personaje. Y... uy, a ver, esto no me conviene perder esta batalla contra Ness. Porque si la pierdo, tendré que comenzar desde el principio para así... ¿Acaso va a ser Pique Fire? ¡Pique Fire! Toma tu Pique Fire. Toma. Uy, pero bueno. Y barrido contra el Ness. No contra el Super Ness. El chiste malo. Y estos. Vaya chistes malos que se me ocurren. Ah, claro, tu campo magnético lo puede curar si le tiro unos... ¡Patada voladora! ¡Y ganamos! Y no solamente ganamos la batalla, sino al... desbloqueamos al niño genio, Ness. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Iván Casarrubias, Bolvasor 999, Carla Velázquez, Miguel Ángel Gamer Clásico, Bastrapo, Daru RPG y Daniela Gamer. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!